Ya. Opa. Suerte, muchachos. Por una necesidad o por mejorar lo ya existente, todo cambia y evoluciona. Bienvenidos al 2021. Mucho ha cambiado, pero las ganas de emprender y hacer crecer tu negocio están intactas. Y nosotros nos adaptamos y evolucionamos contigo. Buscamos y seleccionamos las herramientas más adecuadas para apoyar la digitalización de tu empresa, facilitándote el proceso y mejorando la gestión de tu negocio con tecnología. Crea tu propia vitrina web y tienda en línea. Entel One recibe llamadas de tu teléfono fijo desde cualquier lugar. Google Workspace y Microsoft 365 para trabajar en línea y en equipo. Finanzas digitales que optimiza la gestión financiera de tu empresa en tiempo real. Chatbot para que tu negocio esté abierto las 24 horas y mucho más. Además de todo el apoyo de la comunidad de empresas, una plataforma de contenidos gratuita, donde podrás capacitarte a través de cursos y material educativo descargable, mostrar tu negocio, conocer experiencias, casos de éxito e inspirarte para incluir la mejor tecnología en la operación de tu empresa, no importando el tamaño que tenga. Estamos en todas las etapas de la digitalización de tu negocio asesorándote y poniendo en tus manos las herramientas tecnológicas que necesitas para dar el gran salto. No vamos a parar. En Teleempresas, tu negocio no está solo. Dicen que los que tienen éxito no paran. Bien, otra venta. Una vuelta más y a la oficina. Que siempre hay que proteger el negocio con dientes y garras. O también podrías hacerlo de otra forma. Que siempre hay que meter las manos al barro. O que no sean tus propias manos. Que los que triunfan en los negocios pasan su día en la oficina. Y depende de dónde sea tu oficina. Con las herramientas tecnológicas de Entel Empresas, tú decides cómo llevar tu negocio. Entel Empresas, tu negocio no está solo. ¿Qué tal a todas y todos? Tengan todos ustedes muy buenos días a nuestras pymes y emprendedores a lo largo del país que nos están acompañando y conectándose a esta sesión del día de hoy, viernes 24 de septiembre. Ya se nos va el mes de septiembre y bienvenido el 18 chico, sin duda, ¿no? ¿Cuántos vamos a celebrar el 18 chico este fin de semana? ¿Cómo corresponde? Agradecerle a todos los que se van conectando a esta sesión del día de hoy en este ciclo que estamos realizando ya desde hace un tiempito con nuestros amigos de Teleempresas, con los que más saben de tecnología. Ahí estamos a la vanguardia, entendiendo y acercando diferentes contenidos que hoy ayuden justamente a dar un pasito en la digitalización de nuestros negocios, de nuestro emprendimiento, de nuestras pymes a lo largo y ancho del país que se van conectando en la jornada del día de hoy. Una jornada que va a estar, como siempre lo digo, muy informativa, con mucho contenido, con donde vamos a ir adoptando y vamos a ir aprendiendo de esto, del email marketing, cómo crear campañas efectivas para tu negocio. Algo sin duda que genera una intención de ir conociendo más la efectividad de cómo crear campañas efectivas para tu negocio. Esto del correo electrónico que a tan a diario hacemos, recibimos y enviamos, cómo puede ser una herramienta de ventas y cómo puede ser una herramienta que bien utilizada sin duda pueda generar una muy buena instancia y una muy buena oportunidad de poder expandir y operarte en nuestro negocio, y hoy día lo que más se necesita es poder vender más. Además, comentarles que hoy día estamos innovando, me veo bonito, ¿no? Hasta con un recuadro, mucha la gente en Tel, don Carlos detrás de la blogueta, para que me veo bonito, cuando me pongan pelo va a ser todo mucho mejor. Así que, y ir saludando a todos los que se van sumando a través de las redes sociales de Entel Empresa, a través del Facebook y el Twitter, un gran, gran abrazo en este paso de digitalizar también justamente la experiencia, y a todos los que se están conectando también a través de la plataforma. Estamos por todas partes porque la idea es llegar a más y más pymes y emprendedores con estos diferentes contenidos. Antes de ir saludándolos yo a través del chat, que muchos ya conocen la metodología, los que no, vamos a estar comunicándonos a través del chat, vamos a estar, digamos, comunicándonos a través de ahí. Estoy a dos pantallas entendiendo, digamos, que también estar atento a lo que nos puedan estar compartiendo a través del chat, sobre todo las preguntas que vamos a estar con Miguel en un ratito más al final compartiendo con él. Solo
recomendaciones técnicas, quienes tengan alguna intermitencia a la hora de conectarse, que se les quede pegado, que dejen de escuchar o que tengan algún problema, esto es porque estamos todos conectados a internet y puede que se ralentice. Entonces arriba de la plataforma ustedes tienen un botón que dice reconectar, lo cual les va a permitir volver a conectarse a la sesión, les va a permitir conectarse nuevamente después de unos segundos para poder estar conectándose y tener una buena transmisión. Si a pesar de ello siguen teniendo problemas e inestabilidad, el consejo que siempre les damos es que se vuelvan a conectar al link de acceso que le hemos hecho llegar junto al equipo de Teleempresa, hoy en la mañana también, tempranito que lo estuvimos ya levantando y madrugando, recordándoles de la actividad del día de hoy, desde algún dispositivo que tengan algún plan de datos, 3G, 4G, generalmente nuestros teléfonos celulares, alguna tableta que no estén ocupando, alguna tablet, pueden también conectarse y así tener una mejor sesión y una mejor experiencia durante la transmisión del día de hoy. Recuerden que estamos llegando por internet y cuando a veces estamos conectados a diferente a una red de Wi-Fi compartida, se genera esa intermitencia o esa que se pueda bajar un poco la intensidad. Antes de ya ir comenzando, quiero brevemente saludar a todos los que nos están acompañando. Me van a permitir, pero tengo que ir viéndolo acá a través, digamos, del computador. Hernán Olivares, buenos días, Andrés. Saludos desde La Serena. Buenos días, don Hernán. Gracias por acompañarnos. Jorge Watson, sería bueno que nos pudiese enviar el link de la sesión para revisarla posteriormente. Sí, es don Jorge, le vamos a hacer llegar la invitación, perdón, la grabación de la sesión y la presentación que nos va a compartir Miguel junto al equipo de Teleempresa, les vamos a hacer llegar dicha información a vuestros correos electrónicos para que la puedan revivir, escuchar y también tener el material que gentilmente Miguel nos va a estar compartiendo hoy día. Marco Alavi nos saluda, hola. Rodrigo Pérez, gracias por la oportunidad, gracias Rodrigo por estar ahí. Valentina Donoso, Alejandro Yarzo, Ivonne Lobastano. También guapo sin pelo, gracias. Bueno, usted me hizo el día, ¿ves? Gracias. ¿Uno va? ¿Sí? ¿Quién veo? Dios da. Gracias, Ivonne. Jimena Reagada, gracias por invitarnos. David Fernández, buenos días. Diego Cárdenas, buenos días, equipo ProPyme. Desde Puerto Williams, un gran abrazo, ¿ves? A todos los que se están conectando a lo largo de nuestro país. Desde Puerto Williams, don Diego nos acompaña. Gracias por tu tiempo, Diego, y por la confianza. Carlos Morgado, bonito, difícil. Muy bonito, don Carlos. Muy difícil. Volver a nacer, lamentablemente. Virginia Farfán, gracias por entregar herramientas útiles. Gracias, Virginia. Cristian González, saludos desde Santiago de Chile. Claudio Peña, Flor Gutiérrez, Loreto Rubinar, Marjorie Suárez, Mayra Patiño, Iván Mardones, perdón, Aldo Garay, Gloria Oré, desde Machalino, saluda a Benjamín Espinosa, Patricia Vega, Fabricio Crobeto de Coquimbo. Un abrazo al puerto de Coquimbo, David Albornoz. Patricio Rivera dice que no, ¿qué pasa que no reconecta el internet, Patricio? ¿Sigue intentándolo o vuelve a conectarte a lo mejor a la sesión desde algún plan de datos o algún teléfono que lo puedas hacer? Amara Pinto, Javiera Coronado, Loreto Rubinar. Yo solo logro ver un video de Entel que están pasando, justamente Loreto. Eso estábamos viendo y ahora estamos en vivo. Rosa Aster, Jenlis Betancourt, buenos días, Sebastián Vega. En fin, a todos los casi 500 pymes y emprendedores que se van conectando desde la Araucanía, desde Ñuble, Puerto Montt, Guillermo Tanque, podría estar toda la mañana. Un gran, gran abrazo, gracias por vuestro tiempo y gracias sobre todo por darse este tiempo de seguir aprendiendo. Antes de ir comenzando ya con la sesión del día de hoy, quiero dejarles un breve video. No va video. Quiero ir saludando a don Va Video. Me dicen por interno que va el video, así que les dejo a vos breve segundo un video de la comunidad de Teleempresa y ya volvemos con Miguel, que nos está esperando para la sesión del día de hoy. Porque las ideas se convierten en sueños y los sueños hoy se hacen realidad. En esta era digital, tener la información y las redes de contacto a un solo clic pueden hacer una gran diferencia para cumplir con todas tus metas. Te invitamos a conocer un universo de posibilidades. Conéctate hoy mismo con la comunidad de empresas de Entel y sorpréndete con un sitio lleno de experiencias que te ayudarán a potenciar tu negocio y descubrir que los límites no existen y que las fronteras solo son mentales. Orientación, capacitación e inspiración con información relevante y detallada te ayudarán y guiarán de la mejor manera dentro de un espacio libre y de colaboración. Hecho especialmente para que sea cual sea tu idea o negocio, le vaya como siempre lo has querido. No importa si recién comienzas, quieres partir o trabajas en una gran compañía. Con tecnología, tus ideas son posibles.
Accede a información y contenido para todo tipo y tamaño de negocio. Redes de contactos, capacitación online, vitrina para tu negocio. Y a descubrir cómo de una manera simple, fácil y de bajo costo, la tecnología puede realmente cambiar y ayudar en todos los procesos. La comunidad de empresas de Entel te acompaña y apoya tus desafíos, conectando hoy tu negocio a las infinitas posibilidades que nos brinda la tecnología. Porque los sueños, tus sueños, hoy son posibles. Ahí estábamos entonces con el video que nos muestra la comunidad de empresas, una interesante comunidad que ya los vamos a invitar y los vamos a ir compartiendo a través del chat el link para que puedan acceder. Mucha información gratis para que vayan sabiendo, entendiendo de que también puedan generar diferentes instancias de acceder a información justamente de la digitalización del negocio y en fácil además. Créanme que es un muy buen portal y quienes tengan la posibilidad de ir ingresando, vamos a ir compartiendo dicha información a través del chat del link para que durante la sesión tengan un tiempito y de ir revisándola. Quiero entonces ir presentando a nuestro expositor del día de hoy, Miguel Guerra, jefe de Data Intelligence, CEO de la Agencia Global. Don Miguel, desde ya enviarle un gran, gran abrazo, un gusto estar esta mañana contigo, gracias por la disposición, gracias al equipo Intel por ponernos en contacto, obviamente, y estar hoy día acercándonos a este mundo del email marketing y cómo crear campañas efectivas para tu negocio. Te deseo la pantalla, el micrófono, me voy atento al chat a recoger las preguntas de nuestros asistentes del día de hoy para al final tener una conversación e ir profundizando en los temas que nuestros conectados del día de hoy van necesitando. Un gran abrazo, Miguel, mucha suerte y nos vemos al final y como siempre, gracias por la disposición. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Bueno, hola a todos los que nos están viendo desde la casa, la oficina, la hora de la mañana. Esperemos la presentación que armé me sirva. Mi idea es poder hacer un aporte en estas herramientas de marketing digital. Así que voy a iniciar desde ahora. Para darle un poco de contexto, ¿quién soy yo? Porque estoy aquí, que les habla, ¿cierto? En la actualidad estoy liderando el área de Data Intelligence de la agencia Global y además hace un tiempo estoy también liderando el área de SEO de la agencia Global. Estoy muy relacionado a todo lo que sea Data Analytics, email, automatización, etc. Por lo general estoy asesorando empresas para que puedan cumplir sus objetivos de marketing digital. Ahí pueden ver algunas de las empresas con las que he trabajado en el último tiempo y en la experiencia de mi carrera. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, principalmente vamos a dividir esta presentación en 6 tópicos principales. En este caso, el primer tópico sería ¿por qué el email marketing? ¿Por qué ustedes deberían empezar a cuestionarse el hecho de empezar a utilizar estas herramientas de email marketing? ¿Por qué son tan importantes dentro de su empresa, microempresa, lo que sea? También quiero hacer una pequeña introducción por cuáles son los tipos de correo electrónico que existen, cuáles son más o menos las herramientas que ustedes pueden utilizar. Vamos a revisar un poco de emailing ocasionales o mailing automatizados, que son los más potentes en estos tipos de herramientas. ¿Cómo empezar a crear una estrategia de marketing digital en términos de email? ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Cuáles son los factores claves dentro de esta estrategia? ¿Cuáles son los temas en los que sí o sí necesitáis parar un rato y planificar, analizar? Quiero revisar también un caso de éxito en el que estuve relacionados también con la agencia Global, y al final poder cerrar con algunos consejos finales para que ustedes, después de esta reunión, puedan entender y empezar a perfilar sus estrategias de email marketing. Empezamos entonces. ¿Por qué el email marketing? Bueno, el email marketing tiene muchas ventajas, la verdad no podría dejar de describir cuáles son las ventajas que tiene utilizar un email marketing, pero quise enfocarme principalmente en 5 que son sumamente importantes dentro de una estrategia de marketing digital en general. ¿Ya? En el primer ítem sería que es muy económico. ¿Ya? Si comparamos, por ejemplo, estrategias de marketing digital de repente en redes sociales o Facebook Ads o Google Ads o lo que sea, la inversión suele ser mucho más alta que si tú estás tratando de buscar una herramienta de marketing digital que te entregue el acceder a la audiencia, el poder comunicarte con ella. Además, tiene un alto nivel de segmentación, lo que lo hace una herramienta muy potente para poder empezar a
a personalizar, ¿cierto? Para poder llegar a las audiencias o a las subaudiencias que tenéis dentro de tu ACR. Como les comenté, también es personalizable. Muchos de nosotros tenemos que haber visto algún mailing que decía hola Miguel o hola Andrés o algo muy personalizado dentro de ese mailing, ¿cierto? Lo que te da un poco más de cercanía y a la larga genera relevancia dentro de nuestra audiencia. Otra, y mis dos favoritas son, es que es medible, ¿ya? Desde que en el momento en el que tú envías una campaña en esta herramienta de marketing digital, tú en tiempo real ya puedes empezar a saber qué está pasando con esta campaña. ¿Quién abrió? ¿Quién no abrió? ¿Cuáles fueron los rebotes? ¿Cuántos fueron los porcentajes de clic, etcétera? Vamos a ver eso un poco más adelante. Y la quinta, muy importante también, y lo que está dándose ahora con las nuevas innovaciones en términos de herramientas digitales, es que es automatizable, o sea, te permite reducir el tiempo en tareas repetitivas. No estás constantemente pensando, tengo que mandar esto, o tengo que hacer esto, porque basta con solamente programar un flujo que va a hacer el trabajo por ti. ¿Por qué es económico? Bueno, es económico en tres aspectos principales. Uno, porque es fácil y accesible. No deberías demorarte ni siquiera un par de semanas en empezar a entender cómo administrar esta herramienta, ¿ya? Cómo empezar a programar estos mailing. Por ende, en tiempos de ahorro, ¿cierto? Claramente la va a hacer mucho más económico si es que tenéis que aprender algo relacionado, por ejemplo, a una plataforma de Facebook Ads o Google Ads, que son un poco más complejas. En términos generales, las estrategias de email marketing hasta ahora son incluso 4 veces más efectivas que las de redes sociales. Por lo mismo que mencionábamos anteriormente, te permiten personalizarte, te permiten llegar a tu audiencia en el momento correcto, y eso claramente la hace mucho más efectiva. Y por tercer ítem, es directa e inmediata. O sea, tú en el momento en el que envías esta campaña, tu contacto la va a tener en su bandeja de entrada y por ende va a estar directamente relacionado para poder entrar y revisarla. No así pasa mucho con redes sociales o con algunas otras tipos de marketing digital, donde tú no sabes en realidad cuándo tu contacto va a ver esta campaña o este post o lo que sea que estés comunicando. Tiene un alto nivel de segmentación, y esto es uno de los grandes temas en términos de email marketing, ¿cierto? A medida que crece tu lista de contactos, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar cómo empezar a crear tu lista de contactos. Pero a medida que va creciendo tu lista de contactos, es importante empezar a segmentar ciertos grupos, ¿cierto? Empezar a entender cómo se dividen dentro de tu base general. Aquí hay muchas formas de poder segmentar. Las más básicas son siempre el sexo, ¿cierto? La edad, la comuna, quizás la frecuencia de compra. Ya después pueden empezar a complejizar un poco, por ejemplo, cuál es la etapa del viaje del comprador en el que está, si es que ya es un cliente, si es que es un suscriptor. Las combinaciones son muchas. Entonces, básicamente la segmentación se basa en eso, en poder separar de toda tu base de datos el nivel de información que tienes dentro de estos contactos o incluso empresas. Muchos de nosotros debemos habernos registrado en algo donde nos pedía nuestro cargo y la empresa donde estábamos trabajando, por lo mismo, para poder tener información después de segmentación. La DMA, que es la Data Marketing Association, se nos congeló a Miguel, ¿no? Vamos a tirar a Miguel. Miguel, dame un minuto que se nos congeló un buen rato tu imagen. Parece que fue por el tema de internet. Perdimos la última parte. Ahí sí, ¿me escuchas, Miguel? Ahí sí, creo que estás de vuelta. Ahí estamos. Sí, es que hubo un pequeño delay que se congeló la imagen y el audio, entonces te perdimos la última parte para que podamos retomar desde el último minutito. Perfecto. Retomamos. Gracias, Miguel. Vale. Dale, bueno, les comentaba que el 77% del retorno de la inversión, según la DMA, que es la Data Marketing Association, revela que el 77% del retorno de la inversión viene de campañas segmentadas, orientadas o automáticas. Entonces, es muy importante tener una base de datos de calidad en tu empresa y empezar a generar estas segmentaciones. Más adelante vamos a poder revisar
cómo segmentar, cuáles son los tipos más importantes de categorías en las que sí o sí deberías tratar de tener en tu base de datos. Otro tema muy importante, y lo que ya habíamos conversado anteriormente, es que es personalizable, o sea, te da la capacidad de poder llegar a tu contacto, incluso, por ejemplo, con su nombre. Aquí tenemos un print donde podemos ver claramente que se relaciona con mi nombre y me dice Miguel, que era un año de despensa gratis, lo que hace claramente dentro de mi bandeja de entrada algo más a destacar porque estoy viendo mi nombre, ¿cierto? Entonces, lo importante es dividir a estos contactos, ¿cierto?, en grupos más pequeños en los que tú puedas adaptar tu mensaje. Por ejemplo, si tienes clientes que compran distintos tipos de productos, lo importante también es que tengas ese producto para poder saber cómo relacionarlo con otros productos que tú mismo puedes estar vendiendo. Otro tema muy importante es que es medible. Como cualquier estrategia de marketing digital, es fundamental que tú puedas medir, que tú puedas saber cuál es el rendimiento que tiene actualmente tu campaña y poder proyectar estas optimizaciones. Ahí, en este caso, hay dos temas importantes, ¿cierto? ¿Cuáles son las métricas esenciales? Más adelante vamos a poder revisar cuáles son las métricas a las que estáis que constantemente hacerle un seguimiento, cuáles son las que realmente marcan cuál es el éxito de tu campaña, y eso mismo te va a poder permitir optimizar tu estrategia, te va a poder permitir tratar de seguir buscando la personalización y el mejor rendimiento de tu estrategia de email. Y como por último tema, ¿cierto?, que es automatizable. En este caso, puedes crear una secuencia de correos, ¿cierto?, también llamado workflow, que lo que hacen es enviarse cuando se cumpla una condición, ¿ya? Esto permite mucho que ahorres tiempo, y como lo mencionaba, basa su comportamiento en alguna opción de tu contacto. Por ejemplo, si tu contacto cliqueó el mailing o no cliqueó el mailing, si tu contacto abrió, si tu contacto se suscribió a tu lista de newsletter, o si es que te gatilló un evento en tu sitio web. Hay una combinación increíble de poder automatizar estas acciones. Incluso ahora ya se están integrando con otras plataformas. Por ejemplo, puedes llegar a enviar un SMS con esto, puedes llegar a, si es que el contacto no te vio en email, pasar a la audiencia en Facebook. Hay muchas combinaciones. Vamos a ver un poquito más adelante cómo automatizar y cuál es la idea principal de este objetivo. Ya, antes de entrar de lleno en lo que es la creación de la estrategia, quiero revisar más o menos cuáles son los tipos de correo electrónico que ustedes pueden encontrar para que empiecen a orientar su estrategia, para que digan, ya podría tomar esto o ya de lleno empezar a un nivel más avanzado. ¿Cuáles son los dos más importantes categorías? Más importantes son, en este caso, los emails ocasionales, ¿cierto? O los emails automatizados. En el caso de los emails ocasionales, podemos encontrar, por ejemplo, muchos de nosotros debemos estar en ellos, son los newsletters, que son muy importantes porque son boletines informativos con respecto a tu empresa o tu producto. Y puedes llegar con noticias de tu blog, puedes llegar quizás con algún producto nuevo, con algún lanzamiento, etc. Y en el caso también de los emails ocasionales, podemos encontrar las campañas de correo electrónico. Estas campañas donde, pues, no sé, es mandar alguna promo, poder enfocarte más en las ventas, ¿cierto? Y en términos de email automatizado, podemos encontrar dos principalmente, que son los transaccionales, ¿cierto? Que son enviados, por ejemplo, cuando uno realiza una compra en algún e-commerce, ¿ya? O luego de suscribirse también a un newsletter, o también podemos encontrar las marketing automations, que ya son los emails más avanzados, que vamos a ver algunos ejemplos más adelante. En este caso, en lo que le mencionaba, estos están determinados por las acciones que genera el destinatario. O sea, desde que el mailing salió y desde que lo abre, las condiciones y las combinaciones son infinitas. O sea, el contacto puede abrir o no abrir el mailing, puede entrar y cliquearlo. Si es que va a tu sitio web, también puede generar ciertas automatizaciones en tu sitio. Hay una infinidad de condiciones que tú puedes utilizar a tu favor para poder seguir a este contacto en el camino hasta que se genere como cliente. ¿Ya? En términos de emails ocasionales, existen dos principales, como les mencionaba, los newsletters y las campañas de correo electrónico. En esta imagen podemos ver más o menos cómo es un template de un newsletter, así es más o menos lo general, ¿cierto? Los templates de newsletter siempre están en términos de noticias. Aquí podemos ver el newsletter que tiene tres noticias agrupadas y al final puedes cerrar con alguna invitación, quizás a un webinar, quizás a una charla, quizás a un taller, lo que sea. Y en el caso de los
correo electrónico como tal, son una campaña, esto ya vendría siendo como un lanzamiento con un cupón de descuento para poder entrar al sitio web y comprar. Y en términos de email automatizado, como les comentaba, existen dos principales, los transaccionales y el marketing automation. ¿Cómo funcionan estos mailings? ¿Cuál es la lógica que hay detrás? Al lado derecho de la presentación pueden ver cómo es un flujo, cómo está compuesto un flujo. En este caso, este es un flujo muy básico, que es parte, por ejemplo, de una lista de newsletter. El contacto se suscribe a tu lista, ¿cierto? Espera un minuto. Luego de un minuto, la plataforma le envía este mailing de bienvenida. Esperando un rato si el contacto abre o no abre, en base a esa condición, puede enviar un segundo mailing o bien enviar otra bienvenida si el contacto no te abrió. Por lo general, esa otra bienvenida se trata de utilizar de otra forma, llegando con otro asunto, llegando con otro encabezamiento, que más adelante vamos a ver lo importante de esto en lo que es email marketing. Ahora, estos flujos pueden ir perfeccionándose, pueden ir creciendo, ¿cierto?, a medida que tú vas aprendiendo y analizando lo que está pasando con tus contactos, y puede llegar a formar parte de un flujo tan complejo como este. Aquí, en este caso, ya aquí vemos un flujo de automatización mucho más complejo, que reconoce muchas más variables, entiende si el contacto visitó o no visitó, si abrió o no abrió, si compró o no compró, ¿cierto? La idea es poder hacer un tracking, hacer un seguimiento de todo lo que está pasando desde que el contacto abre tu correo electrónico, va a tu sitio web, termina comprando, se suscribe. La idea es poder abordar todos estos escenarios y cumplir tu objetivo. ¿Cómo empezar una estrategia de email marketing? ¿Cuáles son los temas más importantes en los que deberías enfocar? Para eso, quise dividirlo en cuatro puntos importante, ¿cierto? ¿Cómo empezamos esta estrategia? Lo primero es definir los objetivos, ¿ya? Cuando establecen los objetivos de email marketing, y en general de marketing digital, defines por qué haces algo, ¿ya? Hay un autor muy interesante que se llama Simon Sinek, que dice, la gente no compra lo que haces, sino por qué lo haces. El libro del autor empieza por el por qué, es un muy buen libro que si quieren pueden echarle una mirada. En este caso, cuando establecen los objetivos, ¿cierto? Empiezas a perfilar el por qué estás haciendo tu estrategia de marketing digital. ¿Por qué voy a mandarle esta comunicación a mi contacto? Y eso empieza a ayudar a perfilar el que tú puedas cumplir este objetivo. Lo segundo, y no menos importante, elegir una herramienta de marketing digital. Vamos a mostrarles más o menos cuáles son las herramientas de marketing digital actuales para que ustedes puedan tener un contexto en términos de escenario, saber cuál pueden elegir. En este caso, lo más importante es que esta herramienta permite la administración de los contactos y de los correos electrónicos, y como les mencioné anteriormente, también permita analizar, permita medir lo que está pasando. Hay muchas empresas que en la actualidad siguen mandando correos masivos a través de Gmail o Outlook, y en este caso, eso es una práctica que no te permite medir. O sea, este correo se va, pero en realidad no sabes cuáles fueron las personas que vieron tu correo, o si cliquearon tu correo, o si entraron a tu sitio, o si terminaron comprando. La idea es poder tener todo ese viaje del contacto. Otro tema no menos importante son la base de datos, ¿cierto? Hay que generar una base de datos de calidad para poder dirigir la comunicación y empezar a segmentar estos contactos. También vamos a revisar un poco cómo empezar a crear esta base de datos. Y la cuarta es, claramente, preparar tu contenido. ¿Qué vas a comunicar? La idea es poder alinear tus objetivos a esta comunicación. O sea, si quieres mandar el newsletter, claramente tus objetivos van a ser de comunicación de marca, de poder mostrar tus noticias, etc. La idea es que todo esto sea un conjunto de comunicación que te permita llegar a los objetivos que te planteaste antes de iniciar todo esto. ¿Cómo poder definir los objetivos? ¿Cómo sabemos cuándo estamos definiendo bien los objetivos? Bueno, en este caso, creo que para partir, lo más importante es definirse cuatro temas importantes. Que los objetivos sean específicos, ¿ya? Que sean claros. En este caso, tu objetivo nunca debería ser llegar a la bandeja de entrada de las personas, sino interactuar con ellas, ¿ya? Miguel. Don Miguel.
vamos a tener a don Miguel, que nuevamente se nos congeló la imagen y el audio, para que pueda retomar la exposición en donde quedamos. Don Miguel, ¿me escucha? Todavía no vuelve. Es la magia del internet esto, ¿no? Solo recordar a los que se van conectando y vamos a ir saludando y que le estamos saludando a través del chat. Don Miguel, te perdimos nuevamente unos minutos. Ahí sí estamos de vuelta. Sí, ahí estamos en línea nuevamente. Perfecto. Estaba recordando solamente, Miguel, y disculpa que te interrumpa, recordarles que muchos están preguntando a través del chat si la presentación y la grabación se las vamos a hacer llegar. Efectivamente, durante la tarde se los vamos a hacer llegar a su correo electrónico. Hay algunos que lo ven un poco más chiquitito la presentación cuando aparece tu pantalla, pero efectivamente van a poder volver a ver el video completo y tener esta misma presentación que Miguel está exponiendo para que la puedan volver a retomar en vuestros trabajos, lugares de donde estén tomando la sesión y poder compartir también. Así que hecha esa salvedad, te cedo nuevamente el micrófono y la pantalla para que sigamos con la presentación. Perfecto. Gracias, Andrés. Bueno, nos quedamos en define tu objetivo. Les decía que lo importante es ser específico, no necesariamente el tema es, por ejemplo, aumentar las ventas. La idea es poder especificar qué tanto quieres aumentar las ventas, ¿ya? Que sean cuantificables, o sea, definir cuánto es el porcentaje de aumento para poder llegar a este objetivo. Que sea realista también, en el caso, por ejemplo, si tu empresa está vendiendo 5 millones de pesos, 1 millón de pesos mensuales, es imposible que a través de una acción de email marketing como esta podáis llegar a tener, no sé, 10 o 20 millones de pesos. Lo importante es siempre ser aterrizable y realista. Y también que sean proyectables. En este caso, lo importante es plantear objetivos a corto plazo, pero ir proyectándolos en base a lo que estáis viendo en la actualidad. Siempre es importante ponernos empezar a proyectar el futuro de lo que está pasando con nuestra estrategia. ¿Ya? En términos de elegir una herramienta, ya que esto es fundamental, como les mencionaba anteriormente, tenemos una gama muy variada de herramientas de email marketing. Yo quise poder resumir principalmente 4, ¿ya? Que vamos a realizar hoy día. Dentro de esas 4 hay 2 locales y 2 internacionales. ¿Ya? Para partir, por ejemplo, podemos mencionar a MailChimp, que es una de las herramientas más conocidas en la actualidad de email marketing. Una herramienta muy intuitiva, es muy fácil para poder crear correo electrónico, para poder integrarlo. Tiene muchas herramientas de automatización. La competencia de esta directa es Sendinblum, ya que también ofrece numerosas funcionalidades para el negocio. También te permite poder crear rápidamente tu correo electrónico ahí, estilo canva.com. Y ahora, si vamos un poco más hacia las herramientas nacionales, ¿cierto? Podemos encontrar principalmente 2. En este caso, nuestro amigo de la empresa ya tiene su plataforma de email marketing. Entiendo que luego de terminar esta reunión nos van a poder invitar a una demo de ella que va a realizarse la próxima semana. Así que queden atentos para poder conocer un poco más acerca de esta herramienta y poder fidelizar a tus clientes a través de ella. Y la última que tenemos es Fidelizador, que es una plataforma web también creada con la intención de gestionar campañas de email marketing y poder generar mayores ventas. Otro tema importante, la base de contacto. ¿Cómo generamos una base de contactos de calidad, cierto? Porque aquí es fundamental la base de contactos, porque de aquí es donde los resultados de tu campaña van a ser todos asociados a la calidad de tu base de datos. Y es por eso antes le mencionaba, hay muchas empresas que anteriormente compraban bases de datos y eso claramente no te ayudaba a poder cumplir con tu objetivo porque tú ni siquiera sabías a qué le estaba enviando. ¿Ya? ¿Cómo generar esta base de datos? Bueno, hay múltiples formas de generar una base de datos de calidad, pero las principales son, por ejemplo, ofrecer materiales gratuitos en tu sitio web, puedes generar algún PDF, alguna documentación que ayude al contacto, y antes de eso puedes pedirle su correo electrónico, o bien crear un newsletter, ¿cierto?, para poder empezar a enviar información y decirle a tus contactos que se suscriban a él. También puede ser realizar promociones que sean a través de tu email, y claramente, y la más fácil de todas, es pedirle el email a tus compradores. Puedes decirle cada vez que alguien generó una compra de tu servicio, de tu producto, cuál es tu correo, y tenerlo en su base de datos. Uno de los datos importantes acá es que el 22,5% aproximadamente de tu base de datos queda desactualizada en un año de manera natural. Esto es, sobre todo cuando trabajamos con empresas en el sector B2B, más importante aún, porque muchas de estos correos arroba algo corporativo, ¿cierto?,
van teniendo un intercambio dentro de las personas y por ende, las mismas personas que trabajaban hace un año en esta empresa no están trabajando en la actualidad y eso hace que tú tengas que estar constantemente testeando tu base y viendo cuál es tu calidad de ella, que más adelante vamos a ver cómo realizar eso. Otro tema importante, prepara tu contenido, cual sea el mensaje, ¿cierto? El valor tiene que tener una audiencia. Nadie lo va a leer si es que solamente estás mandándole algo que a ti te parezca interesante. Muchas de las plataformas actuales que mencioné anteriormente te permiten poder crear tus plantillas de correo electrónico de forma muy fácil, ¿cierto? Como les mencionaba, estilo canva.com, arrastrando, poniendo las imágenes en su lugar. ¿Cuáles son las recomendaciones para esto? ¿Cuáles son los puntos a considerar? Bueno, para preparar el contenido, la idea del mailing es que siempre esté compuesto de tres principales ítems. El header, que sería el encabezado, la parte más de arriba, que esto es lo más vistoso dentro de tu mailing. Piensa que una vez que el contacto ve tu asunto y cliquea, lo primero que ve es el header. Luego eso sería el cuerpo, ¿cierto? Y al final, el cierre, donde puede quizás estar tu logo, puede estar la invitación a otro evento, lo que sea. Y los puntos a considerar, y esto es transversal para todo lo que sea marketing digital, los marketeros le llaman mobile first, o sea, mobile primero, siempre piensa y adapta todo en mobile. La mayoría de lo que es comunicación digital, de lo que es publicidad, está pasando a través de tu celular. Por ende, no puedes seguir pensando en adaptar todo a tu computador, por mucho que nosotros usemos mucho el compu, la mayoría de las personas y la audiencia está interactuando a través de el celular, y por eso es tan importante perfilar todo hacia el teléfono. ¿Cuáles son los factores claves del... Estamos nuevamente esperando con Miguel, es la magia del internet, que se nos queda a veces pegado a don Miguel con el internet, así que vamos a esperar unos segunditos que voy a retomar para seguir con esta entretenida, obviamente, presentación con los factores claves dentro de la estrategia. Agradecer a todos los que se van conectando, experiencias, conexiones, recordarles que le vamos a enviar la grabación y la presentación del día de hoy también para que la puedan retomar juntos a ustedes o el equipo de trabajo. Estamos anotando las preguntas. Muchas gracias por la participación de ustedes a través del chat. La estamos recopilando para así poder generar, digamos, la instancia de hacer las consultas final a Miguel. También el equipo de Entre la Empresa acaba de compartirla a través del chat, lo estoy visualizando. Es justamente, si quieren conocer la herramienta de email marketing, lo que hablaba un poco de Miguel, mientras se va conectando Miguel, el link para que se pueda inscribir para una demostración en vivo a partir del día viernes, el día viernes 1 de octubre, a las 11 horas. ¿Sí? Ya les compartimos a través del chat para que lo puedan ir viendo ahí en la historia por abajo y puedan hacer clic desde ya para ver una demo justamente de la herramienta de email marketing o algunas de ellas que nos está comentando Miguel. Miguel, ¿estamos en línea nuevamente? Sí, estamos en línea nuevamente. ¿Me escuchas? Yo te escucho. Sí, ahí estamos, perfecto. Retomamos entonces la sesión. Ahí hemos tenido una interferencia, vamos con el internet, te cedo micrófono y pantalla. Perfecto, muchas gracias. Luego de esa interrupción, seguimos. Factores claves dentro de una estrategia. ¿Cuáles son los temas que sí o sí necesitáis empezar a revisar antes de poder generar esta comunicación? ¿Ya? Como ya comentamos anteriormente, la base de datos es clave, ¿ya? Porque te permite poder generar estas segmentaciones en las que tú vas personalizando la información que le mandas a tu distinta audiencia. El asunto es vital, de vital importancia, porque el asunto te permite llegar a tu contacto. O sea, el 100% de la apertura de un mail depende de la calidad de tu asunto. Si tu asunto es deficiente, la mayoría de tus contactos no va a abrir tu correo y por ende no va a ver tu comunicación y todo el esfuerzo que hiciste en desarrollarla no va a servir de nada. Y el cuarto es la medición. La idea es que los datos te permitan optimizar tu estrategia, te permitan ir haciendo un seguimiento de lo que estáis viendo y lo que estáis enviando. En términos de segmentación, ¿cuál es lo importante en esto? La segmentación te ayuda a transmitir el mensaje correcto a la persona indicada en el momento justo. En este caso, por ejemplo, nosotros los clientes utilizamos distintos tipos de segmentaciones. Como les mencionaba anteriormente, no hay ninguna forma fija de poder segmentar a los distintos contactos, pero es muy importante porque el 75% de los receptores de un email se muestran dispuestos a abrirlo cuando es una campaña de email segmentada. Y
Y en el caso de las campañas de prensa segmentada, la tasa de clic es 100% mayor que una no segmentada. Entonces es importante siempre tratar de analizar nuestra audiencia, tratar de analizar nuestra base de datos y decir, ¿cómo puedo separar? ¿Cómo puedo personalizar esta comunicación? Quizás tengo en un inicio el sexo de la persona, entonces hago dos esfuerzos y genero una comunicación para las mujeres y una comunicación una para los hombres, etc. Puedo preguntarme cómo segmento esta base de contacto, ¿cierto? Algunos criterios que puedo utilizar, nada nos impide ir más lejos, ¿cierto? Pero los más básicos siempre son los datos demográficos, la edad, el género, el nivel de ingreso, la religión. En el caso este, por ejemplo, de las empresas, que es muy importante el puesto de trabajo, en este caso, es importante saber el producto relacionado a los grupos profesionales. Una segmentación geográfica, por ejemplo, si tienes un lanzamiento de una nueva tienda, la idea es que si estás en Arica no es necesario que le comuniques a la persona que vive en Punta Arenas el lanzamiento de tu tienda, porque no va a tener ningún tipo de relevancia para esta persona. Bueno, los tipos de compra, a partir de qué producto está comprando, ¿cierto? Para poder generar incluso relaciones. Si te compró el producto A y te estás dando cuenta que los que compran el producto A también te compran el producto B, entonces relaciona a esta audiencia y comunícale el producto B. Y en lo tercero, ¿cierto?, son las acciones de compra. En este caso, lo que tiene que ver con más interacciones. Todos hemos visto, por ejemplo, cuando entramos a un e-commerce, generamos un carrito y salimos, nos llega un mailing de carrito abandonado. Bueno, esa es una segmentación que tú utilizas en términos de acción dentro de un sitio web donde tú abandonaste el carrito, que sería esa de la segmentación. En términos del asunto, ¿cuáles son los temas más importantes dentro del asunto? ¿Qué es lo que debe ofrecer un asunto? Bueno, un asunto debe ofrecer un beneficio, si es un beneficio real, tangible o intangible. Debería ser directo, la idea no es buscar tantas frases rebuscadas, ¿cierto? Por lo general, nosotros recomendamos que no tenga más de 40 o 45 caracteres y que tenga un preencabezado. Abajo, en la parte de abajo, pueden ver, por ejemplo, cómo se ve un mailing, en el caso de asunto, que no tiene preencabezado. Lo que hace es tomar el texto que está dentro del mismo mailing. O podemos ver un nuevo mailing abajo que tiene asunto y además un preencabezado que lo acompaña, que le puede dar más relevancia con respecto a lo que el contacto va a ver una vez que clique este mail. ¿Cuál es el poder del asunto? Como les mencionaba anteriormente, el poder del asunto es que la apertura de un mail depende 100% de la calidad del asunto. O sea, debe lograr despertar el interés de un usuario dentro de 100 o 200 correos que te pueden llegar al día, ¿cierto? Si el email no se abre, va a quedar ahí archivado para siempre y por ende tu comunicación nunca va a ser lo suficientemente eficiente. En términos de flujo, ¿qué es lo más importante? El asunto, ¿cierto? El contenido, porque es lo segundo que van a ver tus contactos una vez que hablen. El call to action, ¿cierto? El llamado a la acción. ¿Por qué abrieron el correo? ¿Para comprar? ¿Para revisar una noticia? Y en el caso de que estás vendiendo algo, estés tratando de generar algún registro, lo que sea, bueno, la conversión vendría siendo lo más importante. Hay muchas armas de persuasión para poder optimizar un asunto, pero yo quiero mencionarles principalmente cuatro, que son la personalización, la escasez, la curiosidad y la urgencia. Estas cuatro armas de persuasión nos pueden permitir construir un buen asunto, nos pueden llevar a poder cumplir los objetivos que estamos generando para poder mandar en nuestros mails, ¿cierto? ¿Cómo personalizamos? Bueno, Dale Carnegie habla de que el nombre de una persona es para esa persona el sonido más agradable e importante en cualquier idioma. En el caso de la mayoría de los mailings que van personalizados con tu nombre, a la derecha podemos ver algunos ejemplos de ello. En este caso hay un 26% más de probabilidad que tú abras el mail si es que este tiene tu nombre en el asunto. Por eso es muy importante mantener una base de datos actualizada con los nombres de tus contactos o incluso la ubicación y la comuna. Más adelante vamos a poder revisar algún caso de éxito donde no solo personalizábamos en términos de nombres, sino ya empezábamos a personalizar otros tipos de campos como la comuna, la temperatura, etc. La escasez, ¿ya? Muchas de nuestras decisiones de compra no están necesariamente influidas por nuestro deseo por este producto, sino que por nuestro miedo a perder, ya este llamado FOMO, que le llaman algunos, como síndrome. Entonces, lo importante aquí es poder comunicarle a nuestros contactos, ¿cierto? El sentido de escasez con respecto a tu comunicación. También podemos ver algunos de los asuntos acá, entiendo que les van a compartir la presentación, así que
van a poder revisarlos de mejor forma, pero la idea es comunicar algo que tenga que ver con escasez, ¿cierto? El tercero, y un gran motivador, es la curiosidad, ¿cierto? La necesidad de saber, de unir lo que sabemos con lo que necesitamos saber, es la brecha de la curiosidad. En este caso, es poder dejar algo un poco oculto, que el contacto cuando vea este asunto diga, ¿qué es esto? Y logre entrar, y cuando ya logre entrar, cautivarlo con un buen contenido para poder que se quede en tu mail. Y el último que tenemos aquí es el de urgencia, ¿ya? La importancia le sigue la urgencia, porque igual que la escasez, a los compradores les tiene que importar lo que estén vendiendo, ¿cierto? En el caso de la escasez que despierta el miedo a quedarse sin ello, como consíguelo antes de que desaparezca, la urgencia aumenta la probabilidad de que actúen sin dudarlo, porque básicamente le estás diciendo, actúa ahora o te lo pierdes. Ahí tenemos también algunos ejemplos de asunto, por ejemplo, de 100 minutos de envío gratuito, si te pestañas te lo pierdes. Son buenas formas de poder llegar a tu bandeja de entrada y que tú veas un mensaje de urgencia, quieras cliquearlo y por ende ingresar y ver el contenido. En términos de medición, ¿cómo medimos? ¿Cuáles son los factores claves dentro de la medición y las métricas claves de la medición para email marketing? Hay muchas métricas, la verdad. Yo quise poder sintetizarla y llevarla a cuatro muy importantes, ¿ya? En el caso de la tasa de apertura, ¿ya? En este caso la tasa de apertura es la fórmula de los contactos que te abren versus los contactos a los que le envías, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la industria, la mediana actual debe ser como 24-22% de apertura. Vamos nuevamente. Vamos a esperar unos segundos para esperar que Miguel se pueda volver a reconectar, hablando justamente de la medición y las métricas a la hora de ver cómo nos fue en nuestra campaña. Agradecer obviamente a todos los que se van conectando, a los que se fueron conectando durante la sesión. Recordarles que, como siempre, durante la tarde les vamos a hacer llegar la grabación de la sesión del día de hoy, más la presentación que me está compartiendo para que puedan tener, insisto, algunos están hablando en el chat de que se les ve muy chiquitito, hay un juego de cámara que finalmente cuando vamos a pantalla completa es un poco más visible, pero no se preocupen, este contenido ustedes lo van a tener en PDF para que lo puedan descargar y así lo pueden ver, escuchar y a la par también poder ir viendo la información que tengamos en el webinar, digamos, del webinar del día de hoy. Vamos a esperar que se vaya conectando Miguel. También recordarles que me dicen por interno, esperemos, no sé qué Miguel está con... Ahí viene Miguel, parece que viene conectando. Dame un minuto. ¿Don Miguel me escucha? Miguel. Te escucho. ¿Ahí sí? Sí, ahora, ahí tenemos nuevamente la intermitencia con internet. Sí, hoy día no me está acompañando este internet, por eso. Algunos están diciendo, miren, están troleando la gente, usted sabe cómo son las redes sociales. El chat dice, ojalá no sea el internet de Entel. No sea pesado. No le vamos a hablar de qué empresa es, don Miguel, para no herir susceptibilidades de algunos. Pero ya estamos en línea. Te dejo en mi cámara, en la pantalla. Ahí sí te escuchamos. Bien, ahora sí. Sí, gracias, bueno, Miguel. Okay. Bueno, la... Perfecto, apagamos la cámara. Seguimos desde donde quedamos. Les comentaba las métricas claves de una medición de una campaña de email marketing son principalmente cuatro. Claramente hay algunas más complejas, como por ejemplo, puedes medir el retorno de la inversión, puedes medir la conversión, etc. Pero las más básicas siempre son tres, y quise agregar una más para poder medir el nivel de calidad de tu base. La más importante es la tasa de apertura, claramente, está determinada 100% por el asunto, ¿ya? La tasa de apertura, como les comentaba, era el total de contactos que te abrieron versus el total de contacto al que le enviaste tu campaña, ¿ya? Lo mismo pasa con la tasa de clics, ¿ya? La tasa de clics viene siendo los contactos que te cliquearon, el contenido en el que tú estabas comunicando, ¿cierto? Versus el total de contacto al que le enviaste esta comunicación. En el caso de la tasa de apertura, lo que mide es el rendimiento de tu asunto, y en el caso de la tasa de clic es lo que mide el rendimiento de tu mail, de tu comunicación. ¿Ya? Y en el último, por ejemplo, si tuvieses alguna acción que quisieras generar este contacto,
ya sea que te compre, ya sea que se registre, lo que sea, puedes generar una tasa de conversión, o sea, cuántos contactos generaron la acción de conversión que tú estabas definiendo en esta acción de marketing versus el total de contactos enviados a la base de datos. Y al final serían los rebotes, o sea, cuántos contactos de los que tú le enviaste rebotaron. Este ítem es muy importante para poder saber cuáles son los contactos que ya no deberían estar en tu base de datos porque, uno, dejaron de existir, o dos, simplemente ya se suscribieron a tu información, a tu base. Hay dos tipos de rebote, mencionarlos muy rápido, que es el rebote suave y el rebote blando. El rebote suave y el rebote duro. El rebote duro, en este caso, es cuando el correo dejó de existir como tal, o sea, no va a entrar a tu bandeja de entrada. Y el rebote suave es cuando un contacto tiene, por ejemplo, una bandeja de entrada llena y hasta que no vacíe su bandeja de entrada, este mailing no va a poder entrar a revisarlo. De esta forma es la como se ve más o menos una plataforma, cómo se mide, ¿cierto? La plataforma de email marketing. Podemos ver en el lado izquierdo cuáles son las aperturas de este correo, cuáles son la cantidad de clics y cuáles son las bajas, o sea, cuánta gente canceló, cuánta gente no quiere seguir revisando tu comunicación. Para esta gente también podemos generar acciones, ¿cierto? Para poder ver si es que quisieran suscribirse otra vez, pero lo más importante es poder medir, estas que están acá, ¿cierto? La tasa de apertura, como les mencionaba. Bueno, esta plataforma nos permite el tiempo medio de apertura, o sea, desde que enviaste tu correo hasta que lo revisaron, cuánto es el tiempo medio. En este, por ejemplo, fueron 16 horas. Y la tasa de clic, ¿cierto? Podemos ver dos tipos de clics. Los clics únicos, o sea, el contacto que cliqueó y se tomó un nuevo registro, o el total de clics, porque hay muchos y pasa siempre que en tus mails la gente vuelve a entrar. No necesariamente cliquea una vez, cliquea varias veces, y de esta forma tú puedes medir cuántos cliquearon. Para ya empezar a finalizar, quisiera mostrarles un caso de éxito para poder entender cuál es el nivel del email automation, ¿cierto? Las automatizaciones de marketing, cómo se pueden utilizar para poder cumplir nuestro objetivo. En el caso de hoy vamos a revisar un caso de éxito de cliente actual de nuestra agencia, que es Gaspo. Esta campaña se llamaba Automatización Clima, que básicamente lo que hacía era enviar mensajes automatizados, ¿cierto? Dependiendo de la temperatura de la comuna del contacto. ¿Cuáles fueron nuestras observaciones principales dentro de esta campaña, ¿cierto? Cuando empezamos a revisar esto. Primero fue que había un 43% de aumento de pedidos en los días donde la temperatura bajaba. Esto era transversal a nivel nacional. Había algunas diferencias en el norte, ¿cierto? Y en el sur, pero por lo general el promedio de temperatura era entre 7 y 8 grados, o sea, luego de los 8 grados, lo que hacía era que hubiera un aumento de pedidos en 43%. Esto impedía un poco que los distribuidores pudiesen entregarle a todas las personas que estaban pidiendo y por ende el porcentaje de éxito que tenía disminuía. ¿Cuál fue nuestra idea? Poder empezar a anticipar esta previsión de bajas de temperaturas para que los clientes motivaran su compra antes de que hiciera frío. O sea, no que no despertaran y dijeran, hoy hace frío, nos quedamos sin gas, pidamos. Por ende, este mailing debía llegarle un par de días antes para poder anticipar esta previsión. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Nuestro objetivo fue no tan ambicioso, pero duplicar los pedidos por la aplicación y lograr un 12% de ventas con ella. O sea, aumentar claramente al doble los pedidos de la aplicación y lograr un 12% de todas las ventas totales de Gaspo a través de la aplicación. ¿Qué hicimos? Bueno, desarrollamos una campaña de marketing automation que activara correos electrónicos personalizados de acuerdo al pronóstico del clima. Esto claramente tiene un desarrollo detrás, ¿cierto? Lo que hacemos es conectarnos a una plataforma que debemos conocer todos, que se llama AccuWeather. Ya esta plataforma tú puedes consultarle cuál va a ser el pronóstico de los próximos días y en base a esas condiciones ir disparando estos correos. En este caso, por ejemplo, si Andrés está en la comuna de Providencia y nosotros sabemos que en 3 días más la comuna de Providencia va a bajar, ¿cierto?, la temperatura, entonces deberíamos activarle un mailing de pronóstico para poder decirle, Andrés, recuerda pedir tu gas por GasConnect, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles fueron nuestros resultados? En este caso, triplicamos los pedidos y aumentamos las ventas en 7% a través de la aplicación.
Esto logró aumentar un 54% los pedidos el día del envío del pronóstico. Claramente esto tuvo factores importantes para poder descongestionar todo lo que era en términos de distribución, ¿cierto? Cuando lo que pasaba, cuando en el, empezaba a hacer frío, ¿cierto? Ya no solo se distribuía en un día, sino que podíamos distribuirlo en 3 días. La gente tenía la capacidad de empezar a pedir 3 días antes y a la larga eso ayudaba mucho en lo que era pedidos, ¿ya? Por eso es muy importante mantenerse atento a cómo se mueve tu negocio, observarse a sí mismo para poder saber cómo innovar. Siempre, entre más información tengas de tu negocio, más insight vas a poder generar, más vas a poder saber cómo perfilar, ¿ya? Y en el caso de clima, y lo que yo siempre recomiendo, la idea es poder ser incremental, ¿ya? No piensen, hay una frase que dice, lo perfecto enemigo de lo bueno, no piensen en tratar de unir una estrategia y lanzarla de inmediato como terminada. La idea siempre es que sea incremental. Por ejemplo, nosotros en Clima lo que hicimos fue empezar a activar estos mailings, ¿cierto? Muy, muy básicos con respecto a tu temperatura, pero luego de esto ya empezamos a incluir personalización con respecto a esto. Ya empezamos a personalizar el nombre, después a mostrar la temperatura exacta de tu comuna, empezamos a separar las gráficas, por ejemplo, había una para cuando hacía mucho frío, había una para cuando llovía, había una para cuando estaba más o menos frío. La idea es siempre ir mejorando, la idea es siempre ir incrementando para poder ir optimizando tu estrategia de email marketing. Bueno, consejos finales. ¿Cuáles son mis consejos finales para ustedes, para poder que empiecen a idear? Automatizar, siempre. Automatiza lo que puedas, inicia con lo más básico e incrementa cada vez que puedas. Si en un inicio puedes automatizar solo si el contacto abrió o no abrió, bueno, automatiza que abrió o no abrió para que el segundo mailing le salga automatizado y no tengas que tú necesariamente generar este segundo mailing. Como les dije anteriormente, mobile first, siempre piensa en mobile. La mayoría de los correos electrónicos se abren a través de nuestro celular, por ende, la idea es que estén optimizados para leerse desde ahí. Planifica, siempre adelántate a los hitos relacionados a tu negocio, personaliza, ¿cierto? Cuando incrementes los datos de tus contactos, anda personalizando tus mensajes, anda poniendo su nombre, anda poniendo su comuna, trata de ir generando esta personalización para que el contacto entienda, que tú lo entiendas, que tú sabes quién eres. Y en el caso del final, experimenta, nunca dejes de realizar, nunca dejes de generar hipótesis. Lo importante en este caso es muchas veces en generar la hipótesis en toda tu base. A veces puedes generar la hipótesis en un 10% de la base, ir probando esto y después de que funciona, enviársela a toda la base. En términos de experimentar, quisiera hacer como un bonus en este caso, hay muchas plataformas que te permiten el A/B testing, que le llamamos. Entonces, en este caso, lo que hace el A/B testing es poder probar distintos tipos de contenido. Lo importante acá es siempre probar e identificar solo una variable. Por ejemplo, si no hay encontrado cuál es el asunto que realmente le llama la atención a tus contactos, entonces sería bueno hacer un A/B testing donde el asunto sea un asunto A y un asunto B, donde, por ejemplo, le puedes enviar el asunto A al 50% de tu base y el asunto B al 50% restante. Cuando esto compita y tengáis los rendimientos de ambas campañas, vas a poder saber cuál es el asunto que está utilizando mejor el rendimiento y, por ende, generar esto después para toda la base. Y planifica, siempre planifica qué es lo que vas a enviar, cómo vas a empezar. Esto más o menos es una plantilla, ¿cierto?, de cómo planificar un envío de email marketing. Entiendo que esto va a ser compartido con el chat con ustedes a través de una plantilla Excel para que puedan empezar a planificar sus campañas de email marketing a través de cuál es el objetivo, cuándo lo vamos a enviar, cuándo va a ser la hora de envío, a qué base de clientes va a ir, cuál va a ser el asunto, el llamado a la acción, el link, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última y la más importante de todas, siempre mantente en constante aprendizaje. El marketing, y sobre todo el marketing digital, está constantemente cambiando. Una de las cosas que puedes aprender hoy, el día de mañana ya puede estar obsoleta. Entonces es importante que siempre tengas optimización y aprendizaje. Eso. Espero que haya sido informativo. Ahora sí, voy a abrir mi cámara. Gracias.
Muchas gracias, Miguel, por tu exposición. Muchas gracias por acercarnos a este mundo del email marketing, que sin duda, wow, qué bueno el ejemplo final del gas, ¿no? Cómo aumentó las ventas, cómo con ejemplos que uno podría asociarlo. Y bueno, quiero empezar a compartir también las preguntas que tenemos muchas a través del chat de nuestros participantes del día de hoy, que efectivamente uno podría asociar que, bueno, una empresa grande puede hacerlo y una chica no, ¿no? Y qué mito es aquel, cuando obviamente hay un desconocimiento y cuando obviamente finalmente hay un acompañamiento en este proceso. Pero sin duda que me llama mucho la atención cuando algo tan como el correo electrónico, hay muchas preguntas y que te las voy a pasar a hacerte, las que sin duda pasan desde lo más básico, ¿no? Esto que hablaba de la bandeja principal, de los spam, de los no deseados, y efectivamente como una campaña bien pensada, y ya vamos a hablar seguramente muchos están preguntando de costos, ¿no? Asociados a la plataforma, así que voy a pasar al tema de las preguntas. Me están enviando por interno mi equipo y el equipo entre las preguntas que han estado realizando nuestros conectados del día de hoy. Solo recordarles, para quienes todavía se vienen conectando ahora último y al final de la presentación, es que la grabación y la presentación de Miguel se la vamos a hacer llegar a vuestro correo electrónico a partir de hoy mismo en la tarde, para que la materia, como diría en mi colegio, se te quita y la puedan recapitular y la puedan tener a mano. Gentilmente Miguel dispuso de dicha información, y para aquello van a poder tener junto con la grabación para que también la puedan escuchar y puedan ver desde el punto de vista de poder retomar, digamos, dicha información. Así que gracias a todos los que nos fueron acompañando y que están conectados. Comienzo con las preguntas, Miguel, a ver cómo nos va. Julio Berrío, gracias Julio por acompañarnos. Vamos a colocarnos por acá para tener mejor visibilidad. Muy interesante la charla, gracias. Miguel, ¿cómo sería aplicable para una empresa B2B en donde generalmente los negocios son cara a cara? Buena pregunta. Gracias, quería el de la pregunta, sorry, no alcanza a escuchar. Julio Berríos. Mira, Julio, la verdad es que el email marketing como tal es muy, muy utilizado en B2B, ¿ya? En el caso de la segmentación como tal, y lo mencioné anteriormente, lo importante es generar los campos y las variables que te permitan entender con quién, con qué profesional o con qué tipo de negocio es el que estás comunicando. Hay muchas formas de poder generar estos tipos de segmentaciones, pero dentro de una estrategia robusta de marketing digital B2B, el email marketing, y si quieres puedes averiguar un poco más acerca también de la evolución del inbound marketing, ¿ya? Tiene mucho que ver con el mundo B2B. Tiene grandes... Ahí nos quedamos un poco pegados. Vamos a esperar, Miguel, que pueda retomar la conexión. Estamos ya en la ronda de preguntas de finales para la exposición de Miguel Guerra, que nos estuvo acompañando y que nos está acompañando en esta sesión del día de hoy. Mientras Miguel pueda volver a reconectar, agradecer a todos los que se fueron conectando. Recordarles que también a través del chat, y lo vamos a estar compartiendo en este minuto, se está compartiendo el link de inscripción para participar de la demo de la herramienta de email marketing que tiene entre la empresa el próximo día, viernes 1 de octubre, a las 11 de la mañana. Para que estén atentos al chat y quienes tengan el tiempo, háganle clic al link que se está compartiendo a través del chat para que se puedan desde ya registrar, reinscribir a esa sesión del día próximo viernes 1 de octubre, de hoy a una semana, 11 de la mañana, quienes tengan un tiempo de poder agendarse y participar de esta demo en vivo y demostrar, digamos, cómo funciona esta herramienta de plataforma. Algunos están preguntando de las preguntas que viene para Miguel, justamente tienen que ver cuál es la mejor, costo, para qué me sirve. Bueno, justamente también va a tener la posibilidad de poder conocer dicha herramienta desde el punto de vista de cómo funciona y cómo realmente pudiésemos aplicarlo a nuestro negocio, a nuestro emprendimiento. Así que atento al llamado que también el equipo de Entel lo está compartiendo. Miguel, ¿estamos por ahí? ¿Sí? He vuelto. Ahí hemos vuelto. Perfecto. Ahí sí, te escuchamos perfecto. Gracias, Miguel. Miguel, vamos sumando más consultas. Fernando Caín, gracias Fernando por compartirla. ¿Por qué hablas de lista de contactos? ¿Qué pasa si no hay listas de contactos propias? Y aparece el concepto de la compra de la base de datos, Miguel, que me imagino que debe ser un tema. Sí, mira, la verdad es que yo no recomiendo comprar bases de datos. De hecho, si hay alguien que recomienda comprar bases de datos, debería bloquearlo. No, lo importante siempre es poder generar tus propias bases de datos. Porque también hay leyes que protegen, ¿cierto?, la protección de datos de tu contacto. O sea, no es llegar y mandar un mailing. La idea es poder, claro,
como te decía, ir segmentando a tus propios contactos. Si tú compras una lista de contactos, no sabías en realidad a quién le estáis comprando, no sabéis cuáles son los segmentos y en realidad el valor que tiene esta lista de contactos detrás. Si no tienes una lista de contactos, lo primordial es que la empieces a crear. Bueno, en la presentación mencionaba anteriormente cómo empezar a crear una lista de contactos. Hay muchas formas de poder crear una lista de contactos. Las más básicas son tratar de, si tenéis un sitio web, por ejemplo, empezar con un newsletter. Eso es como la partida, el punto de partida. Si tú inicias con un newsletter, pues cuando ingrese el usuario a tu sitio web, invitarlo a ser parte de tu newsletter a través de un formulario, él deje su correo electrónico y de esa forma empezar a generar tu base de datos. Piensa siempre en que esto sea incremental. No es necesario que tú le pidas a tu contacto que te deje todos los datos con respecto a su persona. O sea, parte solo desde el correo electrónico. Inicia con el correo electrónico, pero después la próxima vez pregúntale el nombre y después quizás pregúntale la empresa y después pregúntale dónde vive. Y esto va a empezar a perfeccionar tu base de datos, va a empezar a generar una base de datos de calidad, ¿ya? Que en la que tú puedas permitirte segmentar a los contactos y después ser más efectivo. Perfecto. Gracias, Miguel, por la respuesta. Atento entonces justamente a la segmentación y a la creación. Carlos Pérez de Arce nos pregunta desde Facebook, a todos los amigos de Facebook y de Twitter que nos están acompañando también, un gran abrazo. Nos dice, ¿de qué forma puedo levantar una base de datos para enviar los correos? Un poco complementando lo que hablábamos ahora, ¿no? Generar esta interacción con nuestro cliente, ¿no? ¿De qué forma puedo levantar una base de datos? Sí. Supongo que tiene que ver lo mismo como empezar a crear una base de datos. Exacto, como mencionaba anteriormente. Hay muchas formas, como les decía. El newsletter, yo creo que es una, en términos como de PYME, ¿cierto? En términos como para poder empezar a crear tu lista de contacto, lo ideal sería que inicies con estas estrategias más básicas como el newsletter. Pero existen otras formas también más complejas. Por ejemplo, en la actualidad Facebook te permite generar anuncios de lead ad, es el anuncio como tal, donde tú puedes mostrar un anuncio que es un formulario, el contacto deja tus datos, y Facebook te permite levantar esta información y tener tu lista de contactos asociada. Por ejemplo, si estás pensando en una campaña de lanzamiento, ¿cierto? Un lanzamiento del producto, le puedes decir a esta persona, recuerda que viene un lanzamiento, déjanos tu correo electrónico para poder tener más información de ella, y cuando tengas el lanzamiento vas a poder enviarle a toda esta lista de contactos que tú estés rescatando antes del lanzamiento. Correcto. Claro que sí. Gracias, Miguel, por la respuesta. Mira lo que nos comenta Paola Escudero, que nos vamos. Gracias, Paola, por compartir. Dice, yo tengo una gran base de datos, pero hasta ahora el 60% de esos mails rebotan. Ya, eso es lo que estábamos conversando un poco más adelante de la presentación. Claro. Como te decía, el 22% aproximadamente, según los datos, el 22% de tu base de datos queda obsoleta en un año. Sobre todo, entiendo que tu base de datos debe ser asociada a clientes de empresa. Por ende, estos clientes de empresa se van moviendo. Entonces, mi mail actual de mi empresa, @algo, quizás en un año más, no va a ser el mismo. Y por eso es importante, en estos casos, uno, tratar de rescatar, ¿cierto?, este mailing de empresa del contacto, pero además, si este contacto tiene un mailing personal, tratar también de tenerlo en tu base de datos para que cuando el contacto cambie de empresa, puedas seguir actualizándolo de información y no necesariamente enviarle a esta base de datos de empresa. Ahora, existen otros tipos de rebotes que pueden ser la calidad de tu base de datos. Si tú compraste una base de datos, ¿cierto?, y la cargaste a tu plataforma y trataste de enviarlo, quizás la mayoría de tus contactos dijo, a mí no me interesa esta información, y te se suscribió o simplemente te canceló para que el mail ni siquiera alcance a entrar a tu bandeja de entrada. Claro. Es importante ir midiendo esos factores y saber en realidad cuál es el rendimiento que está tuviendo tu base de datos y por qué lo está teniendo. Sin duda. Sí, gracias, Miguel, por el detalle. Recordarles, ¿quieres conocer nuestra herramienta de email marketing? Inscríbete aquí. Ahí está el link para participar de una demostración en vivo el día viernes 1 de octubre a las 11 horas del Antiqui Puente de la Empresa con la plataforma que ellos tienen para poder justamente profundizar mucho más de lo que estamos viendo el día y que Miguel gentilmente nos está poniendo a disposición. Próximo día viernes 1 de octubre, 11 de la mañana, lo tienen en el chat, hagan clic, el equipo de Entel también les va a enviar oportunamente la invitación para seguir nutriéndonos mucho más y profundizar mucho más en la pregunta mágica, ¿no? ¿Cómo? Así que gracias, Miguel,
por estar ahí, por acompañarnos en las consultas de ahora. Te voy sumando. Había una que... Espérame. Patricio Torres, por favor, Miguel, enviar el nombre del libro. Comentas tu libro en la presentación. Ah, empieza por el porqué. Así se llama. Simon Sinek. Empieza por el porqué. Ahí está, entonces. Empieza por el porqué, para que lo busquen en Google. Empieza por el porqué. Buena pregunta, ¿no? Empieza por el porqué, para que lo puedan buscando en Google. Empieza con el porqué, perdón, en la traducción española. Empieza por el porqué. Empieza con el porqué. Por el porqué. Perfecto. Sí. Gracias, hay una traducción en español, así que pueden descargarla o comprarla en Amazon. Genial, buenísimo. Ahí para que puedan acceder. Ignacio Alcaíno, gracias Ignacio por acompañarnos y por tu consulta. Aprovechando el tiempo, ¿qué plataforma recomiendas para el mailing? Nosotros acabamos de hacer la migración desde MailRelay a Enblue. Me imagino que deben haber muchos, Miguel, ¿no? Comentaste 4, 2 chilenas, 2 extranjeras. Sí, mira, deben haber muchas, ¿no? Hay muchas herramientas de mail marketing en la actualidad. Hay herramientas ultra, ultra potentes como SAP, Hybrid Marketing, por ejemplo, que es una plataforma que vale millones de dólares y que puede integrarse omnicanal. O sea, estas plataformas incluso las puede incluir en si el contacto vio tu video de YouTube, o si es que abrió tu SMS, ya. Pero para iniciar, y como lo comentaba anteriormente, siempre piensa en ser incremental. No es necesario gastar una gran cantidad de presupuesto de tu presupuesto de marketing digital para poder iniciar con estas campañas de email marketing. La idea es que probí, siempre anda probando. Yo dejé esas 4, ¿cierto?, que fueron MailChimp, que es una muy buena plataforma como para poder empezar. También la de Entel, ¿cierto? Como les comentaba Andrés anteriormente, el próximo viernes va a haber una demo de la de Entel, que claramente van a poder entender un poco más cómo se utiliza, cuál es el diseño de esta, qué nivel de plantillas te permita. Yo sí o sí recomiendo que esta herramienta de marketing te permita, primero que todo, administrar tus contactos, que es lo más importante, administrar tus campañas, también muy importante medir tus campañas, ¿cierto? Para poder saber cuál es el rendimiento que está teniendo esta campaña y ojalá automatizar estas campañas, poder empezar a generar estas condiciones donde le digas el contacto abrió o no abrió, si fue a tu sitio, etc. Y ojalá, si es que no tenés un departamento de diseño o algún diseñador que te ayude a poder generar este contenido, ojalá que la plataforma tenga un generador de plantillas donde tú puedas armar el newsletter, donde puedas armar la comunicación, donde puedas ya venga con una estructura hecha que te va a ahorrar tiempo de poder armar todo el diseño desde cero. Claramente, gracias Miguel por el detalle. Miguel, se da, me imagino que también, y hemos estado en varias sesiones dando como la primicia, acá también se puede dar que lo gratis puede costar caro. ¿En qué me refiero? En que alguna plataforma gratuita te pueda generar, digamos, que claro, puedas acceder, entendiendo hoy día las lucas no son infinitas, menos para las pymes que estamos en procesos donde finalmente la adopción tecnológica vino para instalarte, pero tiene que haber una inversión igual y hay prioridades, pero a lo que voy es porque finalmente es fácil hoy día encontrar, lo más probable te metes email marketing, vas a encontrar gratuita hasta cierta cantidad, pero eso te puede asegurar una efectividad de una campaña, ¿es tan así? Sí, pero mira, depende mucho de la plataforma, como te decía, hay un vasto nivel de herramientas de email marketing en la actualidad, ¿ya? Hay, por ejemplo, yo mencionaba MailChimp, en este caso, MailChimp quizás puede darte algunas herramientas básicas que sean gratuitas, pero siempre vaya a tener una limitación y además siempre vaya a tener algo de MailChimp dentro de tus correos. Eso es un tema importante igual. En términos de plataformas gratuitas, sí puedes conseguir resultados con plataformas gratuitas, pero lo importante siempre es poder mentalizar y asignar un presupuesto de marketing digital mensual, ojalá, para poder generar estos objetivos que tú estás planteando. Como les decía, en términos de herramientas de marketing, herramientas de marketing son muy baratas, excepto que tú tengas una base de contactos de, no sé, 1 millón de personas, que por lo general, claro, estas plataformas te van cobrando por la base de contactos que tú tienes. O sea, entre más contactos cargas en la plataforma, más contactos la plataforma debe administrar y por ende es más al presupuesto que vas a generar. Pero si tú tienes una plataforma de contactos, o sea, perdón, una base de contactos que sea no tan grande, ¿ya? Podrías empezar a probar en alguna plataforma gratis
solamente en términos experimentales, o sea, empezar a probar tu asunto, empezar a probar tu contenido, ¿cierto? Empezar a experimentar qué es lo que le gusta más a tu audiencia, y una vez que ya tengas esta muestra de contactos algo un poco más robusto, pasarte a una plataforma de pago, ¿cierto? Que no va a tener una suscripción tan grande como invertir, por ejemplo, una campaña en Facebook o en Google Ads, pero te va a permitir otras funcionalidades, por ejemplo, automatizar. Que hasta ahora no conozco ninguna plataforma de herramienta gratis que te permita automatizar tus correos, ¿ya? Yeah. Y además te va a poder permitir tener mayores herramientas, lo mismo que te decía anteriormente, el poder crear tu correo electrónico de cero, tener una plantilla armada para poder empezar a diseñar todo tu correo y no tener que armarlo desde cero, decir, ¿cómo empiezo a engranar este mensaje? Va a tener recomendaciones. Bueno, la idea sí es siempre es ir incrementando este presupuesto. La idea es claramente, teniendo un retorno de la inversión, empezar a ver cuánto estáis teniendo de retorno y qué tanto más podéis meter. Claramente. Gracias, Miguel. Mira, sumarte a lo que nos comenta José Cifuentes por el chat, dice, lo importante no es la herramienta, que podríamos discutirlo. Lo que importa es la estrategia, la calidad y la segmentación de la base. Tal cual. Qué buen resumen, ¿no? Gracias, José, por compartirlo. Te voy sumando. Gustavo Velasco, lo conversaste en la presentación. ¿Cuáles son las métricas interesantes de estudiar para comenzar con una campaña de email marketing o de marketing digital en general? Gracias, Gustavo, por la pregunta. Gustavo, mira, lo más importante siempre es que tus contactos puedan entrar a tu mail, ¿cierto? Que puedan ver el contenido que diseñaste, que planificaste para ello. Y para eso es fundamental la tasa de apertura, que esta está definida principalmente y es un 100% por el asunto, o sea, un buen asunto, y en la presentación se la van a compartir antes, más adelante. La idea es que a través de esta estrategia, ¿cierto? A través de armas de persuasión, puedas llegar a que el contacto vea tu mailing sobre una gran cantidad de otros mailings y cliquee ese mailing. Una vez que cliqueó, por ejemplo, si tú estás mandándole una campaña a un solo contacto, que nunca se da, pero si le mandas a un contacto una campaña y este contacto la abre, entonces tienes un 100% de apertura. Y en este caso sería una campaña exitosa. Luego de eso, una vez que tu contacto entró a tu correo electrónico y está viendo el contenido, está viendo lo que diseñaste, lo más importante, ¿cierto?, es ahí el porcentaje de clics, o sea, la tasa de clics de las acciones que está generando este contacto. ¿Pueden haber correos que no tengan clics? Sí. De hecho, hay muchos bancos en la actualidad que están enviando correos que no necesariamente tienen clics, que solamente son una información. Informativo. ¿Ya? Claro. Son correos informativos. Pero, por ejemplo, si tú quieres derivar tráfico a tu sitio, lo importante es que aquí tengas una estrategia y un llamado a la acción importante para que pueda este contacto, luego de entrar, ¿cierto?, pasó tasa de apertura, cliquear este contacto y, por ende, medir la tasa de clics. Ahora, si es que dentro de tu página web el contacto tiene que generar alguna acción, registrarse a un formulario, comprar un producto, lo que sea, entonces esa sería una de las más de abajo, que sería la tasa de conversión, o sea, cuántos contactos de los que abrieron tu mailing generaron, en este caso sería enviado, ¿cierto?, apertura, clics, ¿sale?, y después conversión. Ese es más o menos como el funnel de conversión que tiene un mailing. Y esos son los principales, los que deberías enfocarte. ¿Hay algunos más que podrías agregar? Claro que sí. El retorno a la inversión, por ejemplo. Claramente hay muchos más importantes que podéis seguir generando, pero con esos cuatro que te mencionaba anteriormente podrías empezar a medir una estrategia de email marketing que sea lo suficientemente exitosa. Perfecto, gracias, Miguel, por el detalle. Guillermo Sangüesa, por lo menos, pregunta, ¿y qué porcentaje de apertura es óptimo para una campaña a nivel de número? Mire, depende mucho de tu industria, la verdad. ¿Ya? Pero los porcentajes de apertura ahora, la mediana en general, anda como en un 23-22%. O sea, los que tienen menos porcentaje de apertura actualmente, por ejemplo, son los de marketing duro como tal, los de promociones. Pero tampoco son tan bajos, son 20 o 19%. Yo, por lo general, a mis clientes les recomiendo, y siempre nuestro objetivo es al menos llegar a un 20%. ¿Ya? Ese es como el test. Si nosotros estamos teniendo una campaña de email marketing que no tenga la suficiente apertura sobre un 20%, eso quiere decir que menos del 20% de la base está viendo nuestra comunicación. Claramente hay que optimizar algo ahí, claramente hay que cambiar el asunto, claramente hay que empezar a hacer pruebas. Como les decía anteriormente, ¿cuál es la forma de poder hacer pruebas? Tal vez un A/B test. Por ejemplo, si tenéis una base de contacto de, no sé, 500.000 personas,
y te estás dando cuenta de que no están abriendo tus correos, lo importante sería empezar a probar estos APTs. Quizás no con toda la base, hay algunas formas de poder probarlo con toda la base, entonces dividir y estos 250.000 comunicarles un asunto y a los otros 250.000 comunicarles otro asunto y después medir y comparar y decir cuál asunto tuvo mejor rendimiento y después también poder empezar a disparar a este contacto, o sea, a este asunto, a los nuevos contactos. Ahora, si quieres no enviarle a toda la base y quieres y puedes hacer una muestra experimental, también podrías reducir tu base. Depende mucho de qué tan, de qué tan importante, qué tan grande sea tu base. Porque, por ejemplo, si tenías una base de 50 personas y estás probando con 10 personas un asunto para 5 y otro asunto para 5, no vas a poder concluir de la misma forma que si estás mandándole a una base un poco más representativa. Por eso yo recomiendo que si tienes una base grande, que pueda superar, no sé, los 500.000 personas, o los 400, 200.000 personas, entonces puedes generar una muestra quizás del 25% de la base, le envías el asunto A, el asunto B, y ahora cuando tú tienes el mejor rendimiento, entonces ahí disparas a todo el resto de la base tratando de optimizar ese mensaje. Pero si tu base de datos es más chica, los experimentos deberían siempre tratar de dividirse en un 50 y 50, ir probando el mensaje A al 50% y el mensaje B al otro 50%. Perfecto, gracias Miguel por el detalle. Te voy sumando más preguntas. Nico nos pregunta, gracias Nico por estar ahí. ¿Cuál es la frecuencia adecuada para impactar a los usuarios semanalmente? Porque lo que comentabas, todos los días, el bombardeo, el marketing duro, horas, tiempo, frecuencia, ¿entra también a jugar? Sí, eso es un tema muy importante. Ahora, tampoco hay una estrategia de marketing como una receta, por así decirlo. No hay ninguna receta en la que yo te pueda decir, mándale solo un correo a la semana, mándale dos correos a la semana. Eso se va a ir aprendiendo con el tiempo. La audiencia y tu lista de contactos pueden ser muy variadas. Ahí estamos. Nos quedamos un poco congelados con Miguel. Miguel, vamos a esperar unos segunditos. Estamos apasionados haciendo las consultas de todos nuestros conectados, que agradecemos que nos estén acompañando hoy, 11:55 de la mañana todavía de este viernes 24. Estamos en la ronda final de las consultas de nuestro webinar del día de hoy, Email Marketing, cómo crear campañas efectivas para tu negocio. Estamos con Miguel Guerra. Don Miguel, ¿por ahí estamos en línea nuevo? Sí, ahora ahí sí, don Miguel. Más rápido esta vez. Estamos acá, dicen que es la fiebre del internet de primavera. Miren que andan poéticos nuestros conectados del día de hoy. Estamos en tu respuesta, disculpe Miguel. Sí, bueno, no hay una receta mágica para poder saber cuál es la frecuencia en realidad de tus contactos. Lo importante es siempre ir experimentando. ¿Ya? Yo, por ejemplo, hay algunas bases de contacto en las que podemos enviarle 3 mails al mismo día, en el mismo semana, sí, pero hay otras bases de contacto a la que le envíes 3 mails en la misma semana y probablemente el tercero no va a tener ningún tipo de apertura. Lo importante, como les decía anteriormente, siempre es ir midiendo, siempre ir entendiendo lo que está pasando con tu base de contactos, ¿ya? Si tú me recomendáis a mí cuál es la frecuencia ideal para poder iniciar, ojalá no sobrepase 1 o 2 mails a la semana, ¿ya? Para poder empezar a precalentar esta bandeja de entrada, para poder empezar a generar notoriedad, ¿cierto? Pero todos hemos tenido una bandeja de entrada, o todos hemos tenido alguna empresa que nos bombardea con correo electrónico y a la larga lo único que vemos, después cuando vemos el correo electrónico en nuestra bandeja, decimos un correo más de esto y ni siquiera vemos el asunto, simplemente lo eliminamos. Por leer el nombre de alguien que nos mandó un correo ayer y otro antes de ayer, claramente empieza a perder relevancia. Por eso es importante ir ajustándose e ir probando. Además, también es sumamente importante el poder identificar cuándo es que tus contactos te leen, y por eso también es importante ahí aceptarse y acercarse a una herramienta de marketing digital que te permita saber cuándo tus contactos te están leyendo. Por ejemplo, hay herramientas que te entregan el día de la lectura. Hay bases de datos, por ejemplo, que te leen los martes, hay otras que te leen un poco más los viernes, hay otras que te leen el lunes en la mañana. Entonces, es importante, como les decía anteriormente, llegar con el mensaje correcto en el momento adecuado. Esa es la principal técnica del email marketing. Llegar en el momento en el que el contacto necesita tu correo electrónico en la bandeja de entrada y en el momento en el que va a poder leerlo. Por ejemplo, si tú estás activando un correo el sábado a las 12 de la noche, probablemente ese correo va a quedar ahí en tu bandeja de entrada y nadie lo va a leer o lo va a leer
una o dos semanas después, cuando tú en realidad ya no te interesa que tenga ese correo. Exactamente. Sí, y después se te pierde además porque te empieza a colar para abajo y te empiezan a llegar los más actuales, sin duda que sí. Gracias, Miguel, por tu respuesta y por seguir acompañándonos. Sigo sumando más consultas, muchos participando el día de hoy. Gracias a todos por estar activamente en las redes sociales y en esta plataforma, en nuestra plataforma Buena Jam, con el webinar del día de hoy. Mira lo que nos comenta Jimena Valdovino, y lo conversamos un poco, pero creo que es interesante a lo mejor profundizar. Hola, interesante la charla, pero tengo una gran duda. Si tengo una base de datos ya formada, mi cliente, pero a mi cliente le está llegando su correo a su bandeja no deseado y no a la bandeja de entrada, perdiendo muchos clientes porque no le está llegando la información. ¿Cómo puedo hacer para que, la pregunta del millón, llegue a su bandeja de entrada o principal? Ya. Hay varios temas a revisar ahí. Primero, yo lo levantaría principalmente con tu proveedor de la herramienta de email marketing. Creo que quizás puede haber un tema en la entrega de los correos electrónicos y no necesariamente en la base de tu correo electrónico. A nivel de servidor. Otra opción que podría utilizar también es quizás cambiar el remitente. Puede que el remitente en el que esté utilizando ya el proveedor, en este caso Gmail, o lo está identificando como un correo no deseado y por ende lo está filtrando de una a la bandeja de entrada. Pero yo creo que sí o sí lo importante de ahí es hacerse asesorar por tu proveedor de la herramienta de email marketing y decirle lo que te está pasando para ver si es que ellos pueden hacer pruebas internas a través de su servidor, a través de su IP o iniciar cambiando tu remitente. Yo creo, por lo general, esto se da más a través de la herramienta de email marketing. Puede que en este caso la IP por la que está saliendo o el DNS que está utilizando no necesariamente está aprobado por los proveedores de bandejas de entrada, Gmail, Outlook, etc. Y te sumo, Miguel, con respecto a lo mismo, la pregunta de Fabián Pérez, que está justamente ligada. Dice, Miguel, ¿cómo evitamos caer en blacklist o listas negras por email masivo en cada plataforma que mostraste al inicio o de la que se ocupe? Hay una manera, lo conversamos, ¿no?, largamente en esta sesión, pero efectivamente, eso de caer en listas negras o que nos tomen el remitente como spam, ¿hay alguna manera de poder evitarlo? La primera es, ojalá no comprar bases de datos, como les había dicho anteriormente. Uno es, ojalá no comprar bases de datos, porque probablemente esa base de datos que tú compraste se la vendieron a otras empresas también, que por ende al contacto que tú le estás enviando, también le estás enviando a otras empresas, que el contacto jamás pidió que le enviaran, nunca ni siquiera interactuó con tu sitio, con tu empresa, por ende, ¿por qué le está llegando esta información? Eso es uno y lo principal. Lo segundo también es empezar a optimizar tu asunto, ¿ya? Hay muchas, de repente hay algunas palabras que se utilizan que inmediatamente hacen que el proveedor lo pase al spam, ¿cierto? Lo haga un correo no deseado, ¿ya? En términos, por ejemplo, de Gmail, ahora Gmail hizo hace un tiempo, una bandeja especial para las promociones. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Ya? Mucha gente cree que esas bandejas de entrada no son tan utilizadas, pero la verdad es que lo que están haciendo esa bandeja es optimizar la lectura de las promociones. O sea, desde que no está todo concentrado solo en tu bandeja de entrada, los correos electrónicos de promociones han tenido un aumento en su lectura. ¿Ya? Pero lo importante aquí siempre para no caer en el spam es tener una bandeja, o sea, perdón, tener un asunto correcto, un asunto ojalá de muy buen rendimiento, probar que tu herramienta de email marketing está realmente, tiene una deliberabilidad real, o sea, está pudiendo entregar tus correos electrónicos, lo que le pasaba a la persona anterior, por ejemplo, de que el gran porcentaje de correo electrónico está llegando al spam. Yo creo que tiene que ver más con la herramienta que con su base, porque si su base electrónica está activa y está optimizada, ¿cierto?, no deberían entrar a los spam, deberían entrar directo a la bandeja de entrada o bien a las promociones. Claramente que sí. Gracias, Miguel, por el detalle. Vamos sumando más consultas a todos los conectados que están en este momento conectados, bien digo, valga la redundancia. Cristian González, duda, Miguel. ¿Cuál de las plataformas mostradas para campañas tiene formato autorresponsivo? Y lo otro nos pregunta, ¿cuánto cuesta cuando hablamos de acceso de Luca? Que ese sí que, tocando el bolsillo, no hay spam que no valga. desde el punto de vista de justamente la autorresponsivo, que puede aclarar a lo mejor que nos puedes contar lo que significa un formato responsivo y el término de Luca. Sí, bueno, un formato responsivo es un formato que puede adaptarse tanto para mobile
como para desktop, ¿cierto? Para el computador, o sea, una plantilla que pueda verse de buena forma en el celular y tanto como si lo abres en tu computador de escritorio. De la mayoría de las herramientas, creo que podría equivocarme, pero creo que las cuatro que mostré tienen el diseño responsivo. Las cuatro te permiten generar estas plantillas de email, ¿cierto? Que se adaptan a este distinto tipo de plataforma. ¿Qué es lo importante ahí? Ojalá es que tú puedas diseñar un diseño en HTML como tal. O sea, si tú, por ejemplo, tu mailing está totalmente diseñado a través de imágenes, si tu mailing solo son fotos, ¿cierto? Una foto en la parte de arriba, una gráfica en la parte de abajo y una gráfica en la parte del fondo, claramente no va a poder verse de la misma forma, no va a ser más responsivo. Y además, tú, los que reciben este contacto, ya sea Gmail o lo que sea, va a poder entender que este puede ser un mailing que no tenga contenido relevante, porque va a saber que solo contiene gráficas dentro de él. Por eso siempre es importante en estos diseños tratar de agregar algo de texto, tratar de agregar algún botón con algún vínculo, ¿cierto? Siempre es importante ir optimizando esto. Pero en la actualidad, la mayoría de las herramientas de marketing, de email marketing digital, de calidad, que fueron más o menos las que yo les mostré, las cuatro que les mostré, deberían tener diseños responsivos dentro de sus plantillas. Perfecto. ¿Y en términos de lucas, Miguel? ¿La inversión? En términos de lucas, mira, pues es variado. Hay algunas plataformas que te permiten acceder a algunas demos por tiempos limitados para poder entender qué es lo que hace, cuáles son sus funcionalidades, pero más o menos estas plataformas pueden ir desde los 15.000, 20.000, dependiendo mucho de tu cantidad de contactos. O sea, la base es, creo que son 2.000 contactos, esa es la base. Si empiezas a aumentar esta cantidad de contactos, lo que hace es que tengas que pagar un poco más porque te empiezan a administrar mayor cantidad de contactos y por ende te permiten mayor cantidad de segmentaciones. Pero no deberías asignar más de 40 o 30 mil pesos mensuales en un inicio para esta plataforma de email. Perfecto. Mira, buen punto a nivel de la inversión, obviamente, para poder ir asegurando un poco una mejor entregabilidad, obviamente, de la campaña. Miguel, no, perdí el nombre. En estas listas de suscripción, cuando se te suman y vas generando tu base de datos, si es que no la tienes, y empiezas a enviar campañas, hay muchos que se pueden dar de baja. ¿Esos dados de baja es respetar esa voluntad y darlo definitivamente de baja? Mira, hay leyes que todavía se están discutiendo a nivel de Congreso y de protección de datos. ¿Ya? Hay algunas leyes que van a empezar a correr entiendo desde los próximos años. En la actualidad, tú puedes generar algunas acciones de marketing para poder llegar a estos contactos que se suscriben. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ahora la Unión Europea llegó con nuevas leyes con respecto a esto, y entiendo que también van a empezar a generarse en países como Chile, que lo que hacen es que cualquier contacto que se suscriba de tu base de datos, tú no puedes volver a interactuar con él al menos en 6 meses. ¿Ya? O sea, eso es legalmente de esa forma. Si tú, el contacto se suscribe, tú deberías tratar de generar 6 meses de ningún tipo de comunicación con él. Luego de esos 6 meses puedes generar alguna opción para que él vuelva a suscribirse. Pero si él vuelva a suscribirse, esto va a aumentarse a 1 año. O sea, va a pasar 1 año en el que tú no puedas. Y ya una tercera vez, si el contacto vuelva a bajarse de tu base de datos, tú no puedes seguir comunicándote con él. ¿Ya? Entonces, de momento, hay algunas lagunas aquí en las que nosotros podemos utilizar. Sí se pueden hacer campañas para poder volver a reencantar estos contactos que se dan de baja. ¿Sí? Pero depende mucho de la forma en la que ellos se hayan dado de baja. Porque en el caso, es recomendable poner siempre una URL abajo para poder cancelar tu suscripción. De hecho, muchos mails lo tienen. Claro. Porque de esta forma tú identificas qué contactos se están dando de baja. Ahí te perdimos un rato, Miguel. La primavera y el internet. Vamos a esperar que se va sumando. Ya estamos terminando con la ronda de preguntas. Solo comentarles que quedaron muchas consultas, obviamente, sin poder hacerlas. Las disculpas desde ya, son pasadas las 12 del mediodía, pero el equipo de Teleempresas va a tomar todas las dudas y la irán contestando a través del contenido que tienen justamente en la comunidad de Teleempresas, donde están muchas de las respuestas que estamos viendo hoy día y que lo más probable se puede profundizar y no alcanzaremos por el tiempo. Ahí vemos que Miguel se va conectando. Miguel, ¿estás por ahí de nuevo? Volví, sí. Perfecto.
estaba comentando simplemente que para ir ya finalizando las consultas van a quedar muchas, quedaron muchas preguntas sin responder, obviamente en virtud del tiempo, por los más de 500 conectados en líneas que hemos tenido, en nuestras redes sociales también, que están muy activos, agradecerles y mandarles un gran abrazo, y que les comentaba que el equipo de Entel Empresa, a través de los contenidos que tienen disponibles en la comunidad de Entel Empresa, les van a ir enviando las respuestas para que puedan ir profundizando sobre estos temas, claramente quizás de forma menos pedagógica y contigo aquí en línea, pero de todas maneras, por lo menos para poder ir informándose con respecto a esto. Miguel, para ir finalizando la sesión y desde ya obviamente agradecer enormemente tu tiempo, el llamado final a cuando ya pues, entendí que el email marketing sirve para esto, me sirve para esto otro, ¿y cómo lo hago? ¿Quién me acompaña cuando hay un desconocimiento o quizás hay mucho analfabetismo todavía digital desde el punto de vista de empezar a meter los dedos y si no es mi sobrino, el hijo o el hermano chico que tiene a lo mejor una mayor habilidad innata, puedes llevarlo a eso? ¿Cuál es el mensaje final justamente para adoptar este tipo de tecnología? La verdad, para poder adoptar este tipo de tecnologías, yo creo que lo inicial es un poco de tiempo. Como todo en la vida, hay que darle un poco de tiempo a esta herramienta. Pero, como mencioné en la presentación, estas herramientas son mucho más intuitivas que otras plataformas en las que puedes generar acciones de marketing digital. La idea y lo que han hecho estas grandes herramientas de marketing es poder ir generando cada vez más un diseño, ¿cierto?, mucho más intuitivo para poder ir generando estas acciones. Lo importante es siempre mantenerse en constante aprendizaje. Hay mucho contenido para aprender, hay muchos libros que pueden generar. Hay una documentación extensiva en términos de Internet. Ahora, si tú quieres externalizar esto, claramente que hay algunos partners que te pueden ayudar, ¿cierto? Hay algunos partners que claramente ya hicieron este trabajo de estudiar, de saber cuáles son las que funcionan mejor, de saber cuáles son las acciones que van a ir gatillando estos objetivos que tú quieres cumplir, ¿cierto? Entel, por ejemplo, tiene su plataforma de email marketing que creo que funciona de forma muy óptima, que también está asociada con Enblue. Entonces, si tú querés realmente tratar de externalizar esto, que es lo que pasa muchas veces con nuestros negocios, queremos hacerlo todo, ¿cierto? De repente la recomendación es un poco aumentar este presupuesto de marketing, pero tratar de delegarle esto a otros que saben más que tú, o aprender todo lo que tengas que aprender para poder generarlo de tu propia fuente. Claramente que sí, Miguel. Solo sumar a esa respuesta un poco lo que está compartiendo en este minuto el equipo de Entel a través del chat, que van a recibir un correo con material descargable para comenzar a planificar sus campañas de email marketing y además la invitación a la demo de la herramienta de email marketing que tienen el próximo día viernes 1 de octubre a las 11 a.m. Lo van a recibir por vuestro correo electrónico, a no desesperar, que van a acceder a esa información, van a hacer toda la materia que dice don Miguel para no caer en los spam de los no deseados y tengan el correo electrónico obviamente en la bandeja principal. Para ir finalizando, Miguel, quiero agradecerte enormemente tu tiempo, quiero agradecer la disposición de habernos acompañado en esta horita y media ya de nuestra sesión. Muchas preguntas, muchas consultas, pero creo que dimos con el punto por lo menos de ir profundizando levemente en lo que es el email marketing. Te quiero mandar un gran, gran abrazo y de vuelta. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Andrea, a ti por la invitación. Bueno, a ProPyme, a Entel Empresa, la verdad, disfruté bastante esta experiencia. Espero que ustedes también hayan podido tener un poco más claro cuál es la herramienta de email marketing, cuál es el perfil más o menos de lo que quieren hacer. Así que espero que empiecen a utilizarla. Eso, que tengan un buen fin de semana a todos. Igual tú, Miguel, un gran abrazo. Ahí estamos entonces con Miguel Guerra, jefe de Data Intelligence y CEO de la agencia Global, que nos compartió la sesión del día de hoy. Para finalizar, pequeño video que muestra las herramientas digitales que tienen nuestros amigos de Entel Empresa y volvemos con las consideraciones finales en la sesión del día de hoy. Por una necesidad o por mejorar lo ya existente, todo cambia y evoluciona. Bienvenidos al 2021. Mucho ha cambiado, pero las ganas de emprender y hacer crecer tu negocio están intactas. Y nosotros nos adaptamos y evolucionamos contigo. Buscamos y seleccionamos las herramientas más adecuadas para apoyar la digitalización de tu empresa, facilitándote el proceso y mejorando la gestión de tu negocio con tecnología. Crea tu propia vitrina web y tienda en línea. Entel One recibe llamadas de tu teléfono fijo desde cualquier lugar. Google Workspace y Microsoft 365 para trabajar en línea y en equipo.
Finanzas digitales, que optimiza la gestión financiera de tu empresa en tiempo real. Chatbot, para que tu negocio esté abierto las 24 horas y mucho más. Además de todo el apoyo de la comunidad de empresas, una plataforma de contenidos gratuita, donde podrás capacitarte a través de cursos y material educativo descargable, mostrar tu negocio, conocer experiencias, casos de éxito e inspirarte para incluir la mejor tecnología en la operación de tu empresa, no importando el tamaño que tenga. Estamos en todas las etapas de la digitalización de tu negocio asesorándote y poniendo en tus manos las herramientas tecnológicas que necesitas para dar el gran salto. No vamos a parar. En Teleempresas, tu negocio no está solo. Tu negocio no está solo, nos dicen nuestros amigos de Teleempresas, con estas herramientas digitales que pueden encontrar a través de la comunidad de Teleempresas y las diferentes plataformas que nos están acercando información. Una gran jornada, agradecerles a todos que haberse conectado en este ratito del día de hoy. Vamos a seguir en esta secuencia, vamos a seguir acercando de forma introductoria y de forma paso a paso con nuestros amigos de Teleempresa en próximas secuencias. Solo para recapitular y retomar la información, hoy en la tarde, en un ratito más, a vuestros correos electrónicos les vamos a llegar la grabación de la sesión del día de hoy con la presentación de Miguel para que la puedan descargar y revisar los nombres de la plataforma, algunos temas de interés, la métrica, en qué basarse. Van a tener toda esta información, tanto para ver y escuchar, como también leerla en el documento que nos compartió ahora, que nos presentó Miguel. De mi parte, a nombre del equipo de ProPyme, agradecer a todos ustedes que nos estuvieron acompañando a través de la plataforma, a través de las redes sociales de Entel Empresa, al equipo de Entel de Empresa, a toda la área de producción, que nos hizo vernos mejor, no bonito, porque claramente no hay mucho donde no, pero finalmente, de todas maneras, por toda la experiencia vivida, y esperamos haber tenido una muy buena sesión y haber aportado un granito de arena en los negocios y en los emprendimientos. Un gran abrazo, que tengan un lindo, lindo fin de semana. Atento a nuestras comunicaciones, que seguiremos invitando a las diversas actividades que estamos realizando a la Alegre ProPyme, Entel, y en las diferentes etapas que estamos realizando. Un gran abrazo, que tengan un lindo, lindo fin de semana, y como les digo siempre, con el cariño de siempre en nombre del equipo. Un abrazo, que tengan una muy buena jornada. Chao, chao.